Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bimayer. Yo soy Santiago Dorrego y tenemos un programa aniversario. ¡Arriba! 15 años. 15 años de TN Tecno, parece mentira, pero por eso estamos lookeados así. Sí, claro. Con este look espectacular, demonio, de saco, claro, remera. Sí. Ya vamos a desglosar todo. No agradezco al de los trajes porque me los pagamos. Vendió, no me hizo ni un descuento. Escúchame, mira lo que es la torta. Mira qué torta divina que tenemos acá. Esta es una de las tortas que tenemos. Motorola nos mandó otra torta que hay acá atrás. Quiero agradecer puntualmente a la gente de Jobs que nos está recibiendo aquí. Aplauso para la gente que nos recibe. Estamos comiendo bien. Bien, bebiendo. Juegos, dardo, pool, todo tienen aquí. Bueno, pizza, alegría. Ustedes saben que todos los aniversarios de TN Tecno, además de gozar de nuestra hermosa presencia, entregamos los premios al orgullo nerd y geek desde hace consecutivos 15 años. Yo y eso pongo, es lo que vamos a hacer ahora. Pongo. Ese es el acrónimo. Y vamos a entregar los premios a el mejor mirada, el mejor dispositivo. Acá hay mucha gente de muchas empresas, gente que nos acompaña siempre durante todos los años. Y además esto fue votado por un jurado de notables, que son periodistas de tecnología de la Argentina. Prácticamente todos. Todos, no hay mucho más que somos eso. Somos muy corporativos. Sí, somos 35. Todos los periodistas de tecnología de la Argentina están en nuestra lista, donde entran o salen acorde a nuestra elección. Exactamente, votan y bueno, en base a eso se premia las distintas categorías. ¿Te parece que arranquemos con la primera? Arranquemos, voy a agarrar acá porque tengo acá mi perfecto guión. Bueno, el primero es para Viral del Año. Viral del Año es una categoría que no tiene 15 años, no. Porque hace 15 años no había virales todavía. No, en un momento pero el tiempo pasó, sí, tuitero del año, instagramero del año. Ahora viral, ya viral queda viejo, te quiero decir. Queda meme, debería ser. Sí, no, viral, o sea, está bien, cosas que claro. Se han viralizado. Sí. Estoy viendo detrás tuyo a la Liga de Superhéroes Solidarios, aplauso, como chicos, siempre, que están. Vino Superboy este año. Sí, viene Superboy. Vino Superboy y Charlie García, el Charlie García cordobés. El Charlie García cordobés. Que es un superhéroe local. El Charlie García con que tenemos. No, está bien. Una vez lo vi, yo vi un recital de Charlie García, era mucho más alto. Algo, mucho más y flaco. ¿Algo para decir? Mucho más flaco. Gracias. Estoy en proceso de rehabilitación, por eso estoy un poco distinto. Bueno, está bien. Aplausos para Charlie. Hay gente que aplaude. No, está bien. Hay que cuidar la salud. Bueno vamos al viral del año. Sí. Ternado número uno. Sí. Este lo viste. Sí. Coco Basile es un elixir. Es un elixir. Uh-huh. Y el otro es un whisky. El segundo es el hincha de Boca, que se fue a Río, lo lamento, pero la gente de Boca perdió la final, pero hubo un pibe que dijo que rifó la Play. Ponelo. Para ir, míralo. Rifamos mi Play para venir a acá. Rifaste la Play. Y no tenemos ni entrada. Pero, mirá lo que es esto. Esto es Boca, loco. Tercero. Jet Set norteamericano va a ver a Messi sin conocer la regla del fútbol siquiera. Claro. Y entre ellos estaba Selena Gómez. Sí. Que en un momento no sé qué hace Messi. Y Selena Nada, Gómez tiene sí, esta reacción. Y se convirtió como en un viral. Reacción desmesurada, en realidad, para nada. Porque ¿y no qué había hecho? Había tirado un córner. No, ¿qué ni había siquiera hecho? Había hecho un gol, nada. No había hecho nada. Bueno, viral del año. ¿Quién ganó viral del año? A ver si estamos todos de acuerdo. Lo tienen. ¿Quién ganó viral del año? ¡Es un elixir! ¡Arriba! Es un elixir. Uh-huh. Y el otro es un whisky. Te lo voy a dar a vos. No conseguimos al Coco Basile para que venga. Nos dijo que no podía porque estaba lloviendo y qué sé yo. Pero tenemos a un gran bebedor de elixires pero tenemos en Argentina. Claro, gracias. Sí, perfecto. Sí, Fecho Escola sabe quién tiene que recibir este premio, que es nuestro... Charlie García Rehabilitación. Aplausos. Por favor. Ahí lo tenés. Ahí está. Harley Quinn, por favor, me alcanza ahí el elixir que está atrás. Ah, no, tiene un elixir. Tiene elixir. Y le pidió a Harley. Ahí viene, sí. Ah, viene. Tiene el elixir. Ahí está. Eso no es. ¿Este, no este es el que tomaba Iorio? No, este es frío, eso. Ah, no, es el que tomaba Iorio. Ah, sí, ahí está. El té de Iorio. No, muchos de los. ¡Un elixir! Quiero hacer una única pregunta. Sí. Charlie García, ¿cuántos premios de estos ya tiene en su casa? Sí. Incontables. Say no more. Gracias. Pero gracias, TN Tecno. Segunda categoría, sí. Esta les gusta mucho a ustedes verlo del otro lado y nos lo piden un montón, que es el teléfono celular del año. Si nosotros ponemos 10 celus del año, el jurado vota sí. Y hay un ganador siempre y hay dos que vienen atrás votados.
Bueno, uno de los plegables es el primer Ternado. El Motorola Razr 40 Ultra. Lindo teléfono, aplauso. Lindo teléfono. Aplauso para el Razr. Una versión más bien consolidada del celu con tapita, tal vez el celu con tapita más famoso del mundo, que encuentra su renacimiento con una pantalla plegable y con un formato que la verdad está muy bien, está muy bien. El segundo nominado es otro clásico que se presenta cada verano, ya estamos cerquita de que se presente el que le continúa, pero es el S23 Ultra de Samsung. Gran teléfono. Un gran teléfono. Teléfono. Un teléfono que marca el estándar de Android. ¿Eh? Dentro del mundo Android, ¿quién marca el estándar? Lo suele marcar siempre Samsung con su línea S, Galaxy S y con arranca el Ultra. Arranca el año, pone la bandera, dice, bueno, sí, de acá para adelante. Android este año va a ser esto. Y en este caso el Ultra, que es el hermano mayor de la familia, un teléfono que podríamos estar un rato largo hablándole, ya lo hemos visto en TN Tecno, con los procesadores. Yo quiero destacar las cámaras, sí, cámaras del S23 Ultra, que son maravillosas, tres cámaras. Bueno, el S Pen, que ahora está incorporado, un poquito de todo. Sin borrar gente atrás, esa gente indeseable todo, que no querés que esté en la foto atrás. Y después ¿y tenemos tercero? Un tercer nominado, que es el iPhone 15 Pro Max. Aplauso, lindo teléfono. Aplauso para también el iPhone, nueva versión del iPhone. ¿Qué ha decidido el jurado de notables de TN Tecno, de todos los periodistas de tecnología de la Argentina, prácticamente todos? ¿Cuál es el celular del año? ¿Ganador? El celular del año es el Samsung Galaxy S23 Ultra. Va a recibir Gaspar Rodríguez. Amigo nuestro, no sabemos, Gaspo querido. Por favor, al medio, por favor. Para, ¿qué trajo? ¿Te trajiste hinchada propia? No, es la hinchada del equipo de TN Tecno. Sí. Es la hinchada del equipo de TN Tecno. Mejor celular. Gaspar, un año más para Samsung, ya otros que tienen un montón de los TN Tecno, de los Pong, ¿no? Es verdad, es el tercero consecutivo al menos que vengo a recibir yo acá en el año, pero hay otros también antes. No. Gaspar Rodríguez, gracias. Gracias, papito. ¿Vamos a la próxima terna? Tenemos una terna más y es una terna que es muy abierta. En general, a nosotros nos sorprenden algunos dispositivos. Todavía no perdimos la capacidad de sorprendernos con algunos dispositivos. Empezamos este programa porque nos encantan los dispositivos, porque somos early adopters, nos gusta tener el último dispositivo antes que nadie. Y muchas veces nos gusta tener algo que hace que el otro del otro lado haga... Bueno, y esas cosas nos pasa cuando viajamos, cuando los vemos, cuando los vemos en Expo. Otras veces no, otras veces no estás en la Expo, pero te llegan los videos y lo ves de acá. También ahí atrás, ¿no? ¿Ustedes? Sí, sí. Están todos bien, están todos bien. No, porque los estoy viendo con respecto a esto. Dispositivos innovadores. Sí. Es difícil hoy, pero siempre aparece algo siempre nuevo. Siempre aparece algo nuevo. Siempre aparece algo nuevo. Arranca vos. Tenías uno puesto recién. Tenía uno puesto y me lo voy a poner de vuelta. Dispositivos innovadores 2023. Ahí está. Son estas gafas. Son las gafas Ray-Ban de Meta que hizo Facebook, el bueno de Mark. Ahora está grabando. Está. Sí, señor. Ahora sí, aplauso. Así lo ven. Vamos, ahí está. Son unos lentes que te permiten sacar fotos, que te permiten grabar. Tienen una especie no. de... Tienen unos parlantes medio mágicos que no que suenan en tu oreja así en el aire. Y después, con alguna actualización, porque todavía no está disponible, le vas a poder decir Hey Meta y te va a responder cosas. Bueno. Información que vos necesites. Sacás fotos, sacás videos. Pero, a diferencia de los antiguos lentes inteligentes, como los de Snapchat o como los de Google, este parece... Funciona. Es realmente un producto acabado. Es un producto que nosotros decías, este le falta un golpe de horno. Este es un producto que está bien. Ternado número 2. Sucedió hace poquito, hace realmente pocas semanas. Se hace un congreso de innovación de Lenovo. Ustedes saben, Lenovo es una marca que tiene muchas otras marcas dentro de la familia. Y presentan... Seguramente lo vieron. Un teléfono celular. Mirá, me traje esta pulserita retráctil. Acá me dijeron las chicas que estas pulseritas se mueven. Martín Chino, no me la vas a sacar todavía. Se comercializaba mucho. Hay un coleccionista de estas cosas. Ah, ya tiene uno. Se comercializaba mucho. Mo me dijo esto con la moda de Patito Feo. Vamos, dale, va. Porque ¿quién eran? ¿Las divinas usaban estas? Va. Las divinas usaban estas va. Y parece que vendieron pan caliente. Bueno, en un congreso de Lenovo, lo que mostraron hace poco fue un prototipo de Motorola de un celular enrollable, no plegable, como los que ya hay de Motorola y de Samsung, sino uno flexible. Claro. Pantalla flexible, no con este juego de golpearlo, pero sí a moldarlo. Lo podés poner así y lo parás, o lo podés poner así y lo convertís en una pulsera.
prototipo por ahora, no hay novedad de que vaya a salir. Pero no, posibilidades. Nos quedamos todo como sí. La flauta. Epa. Bueno, dale, distinto, nos distinto, gustó mucho. Tercer dispositivo innovador. Tornado. Tercer dispositivo innovador, este sí es un dispositivo que ya está a la venta, como los Ray-Ban Meta, que es la Lenovo Legion Go, que se empezaron a popularizar, ya hay varios modelos, uno es el Steam Deck, que es una máquina de jugar, básicamente es una PC portátil con controles, y la Legion Go lo llevó un pasito más allá. Es una máquina muy poderosa, es una PC muy poderosa, pero es así, vos la podés, mirá, es esta, ahí la podés ver, tiene dos controles, es una PC de gamer, pero tiene un formato práctico, un formato portátil, y la verdad es un formato sólido, y es un producto que en serio está bien terminado y bien acabado. Lenovo Legion Go. Para el excelentísimo jurado de sí. TN Tecno, de periodistas de tecnología de altísimo nivel, ¿cuál creen que consideraron que fue el dispositivo innovador que realmente nos sacudió y nos sorprendió este año? Ha sido la pulserita de Lenovo. Sí, señor. ¡Aplausos, por favor! Sí, señor. Pablo Brancone vino a recibirlo. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Este producto de Motorola para Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, millones de países más. Muchísimas bueno, gracias. Pablo es uno de los tipos que cuando tenemos reuniones privadas nos cuenta, sí, yo viajé al laboratorio de Chicago donde se hacen los desarrollos de lo que vamos a ver en 10 años. ¿Vos cuánto hace que sabías que esto existía hasta que hace 20 días se popularizó el video? Sí, la verdad es que nosotros trabajamos en los prototipos bastante tiempo antes, aproximadamente un año antes, un año y poco antes. Se dan a conocer en estos Lenovo Tech Works que ustedes decían, claro. Digamos, para conocer el público y demás, pero son prototipos que llevan mucho tiempo, ¿no? Y como lo hemos visto en varias presentaciones y reuniones, es un grupo súper integrado de personas que trabajan, no solamente ingenieros, diseñadores de moda, psicólogos para entender qué es lo que la gente o el consumidor quiere, siempre buscando lo que busca Motorola, ¿no? El diseño y tenés que hacer, Lenovo. Cuando ponen el video, tenés que hacer, ¡ay, no sabía! ¡No, recién me entero! Mí, ¡claro, esto mí. Es nuevo para mí! Justamente, justamente. ¡Estoy sorpresa! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones por estos 15 años. Por favor, gracias, gracias por venir. Pablo. Gracias. Adelante, lléveselo. Tenemos que agradecerle a Marcelo de Almíbar, del Mercat de Villa Crespo. Vayan a ese lugar que es absolutamente maravilloso, que aportó también una barra acá y trajo unas cositas. Ah, con razón para, están bebiendo para todos ver. Acá atrás. Es lindo. Hacer una cosa. Shop, por supuesto, que está en la calle Carlos Calvo. ¿Sabés qué? A mí me encantaría, y este sí. Año lo podemos hacer, me encantaría que ustedes del otro lado vieran lo que vemos a nosotros. De gente disfrazada, gente bebiendo, sí. Gente aplaudiendo. Ponete esos anteojos y grabá. No, los anteojos y nos así, vamos a la así, pausa, así lo podemos ver. Sí. Tenemos algo muy lindo en estos 15 años de TN Tecno, además de nosotros. Y nuestros monios y todo eso. Que es que en el próximo bloque vamos a entregar velas. Miren y salúdenlo a Santi. Todo cumpleaños de 15. Vamos a entregar las velas y elegimos. Trae la vela, por favor. Estas velas nos las mandó una televidente también. Son muy lindas. Son muy bonitas. Ahí vamos. Tenemos las 15 y elegimos 15 categorías. A las marcas les agradecemos siempre. Pero esta vez vamos a entrar un poquito más en el público de TN Tecno y tenemos 15 categorías de gente a la que le vamos a dar velas. Todo eso en el próximo bloque. Aplausos que ya seguimos con más TN Tecno.